Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues quiero comenzar el programa hoy haciendo pues una mención a una ONG que lleva 22 años operando aquí en Elche, se llama Nawin. Deberían conocerla y si no, pues es el momento de conocerla. Y es que pues en 1996 comenzaba su andadura y profesionales sanitarios y gente pues sensible a este tema sanitario decidió unirse y crear fuerza en una ONG llamada Nawin, que se dedica a eso, a los proyectos, no aquí, sino fuera de aquí, en diversos países que tenían carencias que ellos creían conveniente solucionar y en las cuales querían trabajar. Han pasado, miramos así hacia atrás, han pasado 22 años, siguen en pie, siguen luchando y con proyectos que se encuentran vigentes. Y qué mejor que una exposición para hacernos ver todo lo que se ha realizado en esos 22 años. Yo para ello tengo pues una de esas personas sensibles en aquel momento, ¿no? Se llama Manuel Martínez, está con nosotros y es oftalmólogo de Nawin. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, 22 años desde que Nawin se constituyó y era el momento de celebrarlo, ¿no? Sí, es que el tiempo pasa volando. Sí. Hombre, sí, era un tiempo de celebrarlo. Después, dentro de las ONGs existe un apartado de sensibilización y quisimos, aprovechando el aniversario, hacer también esta campaña. Es un número bonito, los patitos, sí, el 22. Sí, no hay que esperar a los ceros, ¿no? Que hay veces que nos acordamos del redondeo. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué la gente puede disfrutar? Porque has dicho de la sensibilización. ¿Cómo nos vais a sensibilizar? Bueno, la idea es que vean lo que hemos hecho, una ONG pequeña, totalmente ilicitana, aunque tenemos delegaciones ya por toda España, pero a lo largo de estos 22 años, ¿no? Una cosa que a la gente le llama mucho la atención es cuando empieza a ver y dice, ¡oh! Tantos países, Mauritania, Etiopía, India, Perú, Nicaragua, y dice, parece mentira, ¿no? Y sí, ves que el trabajo se ha ido acumulando y ahí está, el trabajo ya hecho y lo que nos queremos hacer todavía. Mira, aquí en exactamente nos están poniendo un vídeo de Guinea-Bissau. ¿Esto qué es, Manuel? Esto es, dentro de la ONG hay distintos proyectos. Quizás hoy en día haya más proyectos en plan de educación, de becas y de sobre ayuda infantil, pero ese es el proyecto que yo dirijo, que es el proyecto oftalmológico, que es uno de los primeros proyectos de la ONG, y esto es las imágenes del año pasado del proyecto que realizamos en Guinea-Bissau, en un hospital recién remodelado por la Cruz Roja Internacional, y nosotros también donamos todo el aparataje para una consulta oftalmológica y un quirófano oftalmológico. Entonces, llegamos a unos acuerdos, además, si veis hay mucho enfermero negro y negrito, ¿no? Realmente estos son alumnos en prácticas de la Escuela Lusófona de Enfermería y de la Escuela de Medicina y la Universidad de Medicina de Bissau. Llegamos a un acuerdo con ellos y están haciendo prácticas dentro de nuestro proyecto. Es decir, que lo bueno es que no es que sea una ONG que vaya allí solamente a ayudar, sino que lo que intenta es crear puestos de trabajo, gente preparada, profesionales allí, para que ellos sean solventes. Claro, porque el hecho de donar ese material después es para que ellos sepan usarlo, por lo menos en las cosas, en las urgencias cotidianas más frecuentes, ¿no? Y, de hecho, incluso el póster de la inauguración, que yo no lo elegí, lo eligieron en el Ayuntamiento de Elche, es justamente una foto donde se ve a un enfermero etíope viendo a un paciente etíope, viéndole los ojos. Es dentro de nuestros proyectos está la formación al personal sanitario local, ¿no? Esa es una de nuestros puntos, independientemente de que tú operes y tal, pero siempre tienes al lado a la gente de allí y vas enseñándole todo lo que puedan aprender. A veces es poco tiempo, ¿no? 3 semanas, 4 semanas es poco tiempo, pero intentas que puedan autogestionarse, no sé.
Eso es la finalidad, ¿no? Sí, que ellos al final se autogestionen. Sí. Bueno, esto es uno de los proyectos que me imagino que se van a poder ver en esa exposición sí, fotográfica, sí, que sí. ya se ha inaugurado. Sí, que se ya inauguró se está... el pasado viernes y va a estar hasta el día 14 de octubre. Del 28 de septiembre hasta el 14 de octubre. Abierto hasta los domingos por la mañana. Hasta los domingos por la mañana, porque me llamó es el la atención. Sí, a mí me llamó la atención. Digo, oh, el domingo también. Digo, bueno. Oye, porque el domingo es el buen día ese por la mañanita, salir a dar una vuelta ya. y visitar los lugares pues sí. culturales. Sí, pero a veces piensa que los domingos está todo cerrado y no es así. El domingo es un buen día. También. Por lo tanto, lo pueden disfrutar en El Escorchador, aquí sí, en. Sí. Bueno, que todo el mundo conoce como el Matadero de Elche, que lo sí. seguiremos diciendo toda la vida. ¿Y de qué consta? ¿De fotografías? Hay cerca de 50 póster. Se han clasificado por países, no de forma cronológica, sino por geográfica. O sea, que a lo mejor dentro de un país hay distintos años de actuación, ¿no? Pero está hecho por países y bien, es... Hombre, ha quedado... A mí me gusta, ha quedado bien... Después hay cosas curiosas, ¿no? Cuando ves fotografías de hace 20 años, 22 años, dices, madre mía. ¿Cómo hemos evolucionado, no? ¿Cómo hemos cambiado todos? Bueno, y bien, pero... Hombre, hubo sus problemas técnicos, porque esas fotografías, después, para digitalizarlas, siempre te ponen problemas. Claro, eran fotos hechas con cámaras normalitas y correntotas, que ha habido que hacer la foto, ampliarla, escanearla, es un poco... Pero gracias a esa exposición, vamos a ver ese recorrido, que sí. como tú decías, es una ONG que nace en Elche, no para Elche, sino para afuera, fue totalmente ilicitana, y cómo ha ido creciendo durante 22 años... Pero no que crezca la ONG, lo bonito es que han crecido sus proyectos y la gente que se ha beneficiado, ¿no? Sí, por el contrario. Hombre, dentro de la ONG hay distintas delegaciones en España, algunas muy potentes, como la de Valladolid o la de Alcalá de Henares. De hecho, a veces alguno de estos proyectos se hace con ayuda de Castilla y León, uh-huh. De la Junta. Y otros proyectos aquí, también de esta zona, ¿no? Pero que no es solamente ilicitana, aunque, digamos, es la ¿cómo diríamos?, la casa madre, por así decirlo. Hay gente fuera, bastante gente fuera trabajando, sí. Y al final, bueno, ¿cómo os unís todos, no? Al final, a esto une. Yo lo que siempre digo es que esto es, quizás el lazo de unión es la amistad. Uh-huh. Tú no te metes a una asociación donde tú no vas a cobrar nada, sino al contrario, te va a costar dinero, te va a costar tiempo de tus vacaciones, te va a costar tal, y vas a pasarlo mal. No, tú quieres hacer una serie de cosas, entonces por lo menos quieres estar a gusto con amigos. Entonces, uh-huh. claro, realmente esto pervive así, porque somos un grupo de amigos, y a veces pues llegan amigos de amigos, y es la forma de vivir, de trabajar juntos, ¿es así? Bueno, ¿cuántos países has visitado de los proyectos y cuál ha sido el que más te ha impresionado? Seguro que en 22 años algo te tiene que haber llamado mucho la atención. Bueno, impresionado, cada país es distinto, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estuve en Etiopía vine con una sensación de tristeza de la gente muy triste. Sin embargo, lo comparas por la gente de Guinea-Bissau, que no tienen, como yo digo, tampoco nada, y es una gente muy alegre, con unos colores ¿no? y tal. Es distinto. Eso también pasa, por ejemplo, en la época de Perú. La época de Perú, cuando estábamos en la zona de la montaña, en la zona de la Sierra Negra y toda esa zona, en los Andes, también era gente muy seria, lo pasan mal y tal. Pero sin embargo la gente de la selva peruana es distinto, es, el carácter es, por eso digo, dentro del mismo país ves que todo y de la, el mundo casi de igual. Las mismas necesidades y... sí, yo me imagino que claro, la selva tiene, independientemente de que tú no tengas nada, sí tienes una cosa a favor siempre, hay fruta, en el río hay pescado, entonces quieras o no, casi no hay hambre, en la sierra no, en la sierra sí se pasa hambre. Que el carácter depende mucho del hambre que se pase, sí, ¿no? La sierra es más duro, es en ese aspecto, aún sin tener y nada. Y clima también, sí, a lo mejor. Un clima más duro también, evidentemente. Hombre, la selva tiene después otros problemas, ¿no? El problema de la malaria. Ahí es muy fácil que un niño se te muera de malaria, uh-huh. por culpa de los mosquitos, ¿no?
Cada zona es distinto. La época del Sáhara, el Sáhara es distinto, ahí te da un poco de pena o tristeza ver que políticamente es un asunto muy, muy paralizado, ¿no? Llevan muchos años allí desterrados y no ves que haya Evolución. solución, que hagan algo. Están ahí viviendo exclusivamente de la ayuda internacional, ¿no? Es muy duro, es un problema que vives que no avanza, ¿no? Políticamente lo ves paralizado. Y No sé. cuando vas y regresas, ¿cómo viene uno? Viene con yo Sí, y hombre. volvería contenta, ¿no? Pero Claro, yo a la gente siempre digo que el ir, aunque solo sea una vez, te hace valorar lo que tenemos aquí. Pero sí, valorar, ¿no? Que todo es mejorable, por descontado, pero nosotros que tengamos una sanidad, que cualquiera vaya a urgencias y lo atiendan y demás, y tú dices, bueno, lo normal. No, no no, es lo no. normal. En muchos países tú puedes ir a urgencias y como no tengas dinero para pagar el suero, los guantes, la inyección o lo que sea, no te atienden. Entonces, no, no, no es igual, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, sirve para valorar qué es lo que tenemos. Es una cosa que. Y también las deficiencias que tienen ellos, tan, tan brutales, tan, tan. Que después de 22 años hay que decir que la siguen teniendo. Sí. Se ¿Ves han países? hecho unos No, sí. proyectos, se han ayudado en unas cosas, pero hay que seguir trabajando, ¿Ves ¿no? países que han están Evolucionado. resurgiendo, tipo Perú? Perú es un país actualmente emergente y aunque hay zonas de Perú que todavía están un poco, que están deprimidas, ves que es un país que de lo que se llaman de los resurgentes, ¿no? Después ves el otro, sí, que parece que el tiempo está paralizado, ¿no? Pasa y dice, siempre es igual, esto es todo igual, y pasan los años y no ves, y te gustaría que hubiera alguna solución, no sé. Claro, después tenemos el rebote, digamos, sería los emigrantes. Claro, la gente llega un momento que tiene que salir para poder vivir, para poder Cierto, comer. Comer, para poder comer, no, sobrevivir. claro, entonces dices tú, yo no sé, yo no soy político, no sé qué solución tendría esto. A veces se me ocurre, ¿y si desde el primer llamado mundo creásemos industrias allí, con mano de obra de allí, quizás, a lo mejor, la gente ya podría trabajar, no sé, y Se intenta alimentarse, decir que al fin. y ya no tendría que abandonar su tierra, su familia, sus amigos y a la aventura a ver si llego vivo a Europa o no llego vivo. Pues, es que no lo sé, son problemas muy Pues el caso es de altas esferas, no que sé. toda esa gente que quiera ver el trabajo que realizan, que realiza y que ha realizado durante 22 años Ana Win, tiene que ir a ver esta exposición Sí. y también le va a ayudar a replantearse muchas cosas. Igual nos dan soluciones, que también está No bien. lo sé, no lo No lo sé. sabemos qué pueda pasar, pero sí que es verdad que animamos a todo el mundo a que vaya al escorchador. Desde el 28 ya está abierto, es decir, que pueden ir ya. Sí. Hasta el día 14 de octubre tienen solo, le quedan escasamente 2 semanas. Por lo tanto, tienen que ir a visitarlo. Y Manuel, yo te doy las gracias por venir. Gracias a vosotros. Y por lo tanto, no solamente por venir, sino por el trabajo que realiza Ana Win, que es tan importante, que todavía quede gente solidaria y que no falte. Sí, no, no, siempre hay gente muy solidaria, sí, Es es necesario. necesario, sí, y además, por eso yo, lo bueno de nuestra ONG, yo siempre hago hincapié en eso, es la cercanía, que no es una de las grandes, no es que esto es una sucursal de una grandota que hay por. No, no, esta es, digamos, para nosotros es Elche es De andar nuestra por ciudad. casa. Nuestra ciudad. Entonces, tú puedes conocer a todos los que hay dentro y demás. Y gente que dirá, ah, pero tú también estás metido, sí, tal, esto, tal. Y Eso es lo eso sí. importante, es una ONG ilicitana de andar por casa, que al final todos nos conocemos, pero Sí. yo después de esto me doy un poquito a publicidad, pero vuelvo enseguida, no se me vaya.
Seguimos en Día a Día. Muchísimas gracias por esos minutos de espera, que no les voy a hacer esperar más, porque vamos a hablar de la siguiente entrevista que tenemos a continuación. Les tengo aquí sentados, y es que comienza el curso de la UNED. Estamos, bueno, digo en septiembre, no, porque hoy es día ya 2 de octubre, por lo tanto estamos en octubre y tenemos que hablar de funcionamiento, de puesta en marcha, y cómo no, cuando llegamos a septiembre, octubre, ¿qué nos acordamos? De los estudios, ¿no? De lo que queremos ser, no queremos ser. Pues para ello he invitado aquí a la gente de la UNED para que nos hable de cómo ha ido evolucionando, en qué momento están ahora y de todo lo que quieren saber los que están ahí detrás del televisor, que no se me vayan porque van a conocer información que les va a interesar. Están a tiempo todavía de estudiar algo más, que nunca es tarde si la dicha es buena. Por lo tanto, vamos a ello. Yo creo que lo mejor es pasar a presentar a la gente que tengo conmigo. Por supuesto, está el director de la UNED con nosotros, José, bienvenido. Muchas gracias. Y te acompaña otro José, entre José anda al juego, subdirector y coordinador de estudios, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que le contemos a la gente 43 años con este curso. Con este curso que vamos a iniciar será el 43 curso, sí. 43 son muchos años, lo que ha evolucionado y lo que ha crecido, lo que es la universidad, ¿no? Efectivamente, desde los comienzos del año 76, ahora, pues aunque tenemos la misma ilusión que al comienzo, porque la UNED por encima de todo, yo creo que es un instrumento de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de la edad que estos tengan, ¿no? Porque es una infraestructura, digámoslo así, para poder en cualquier momento, en cualquier de la vida, pues entrar en el aprendizaje y continuar en él y satisfacer esas ansias que en su momento muchas personas no pudieron acometer, ¿no? Como son los estudios universitarios. Yo creo que ese es el orgullo nuestro, ¿no? Y esa es la plataforma, porque la flexibilidad que la metodología del aprendizaje de la UNED, que es distinto a, yo digo que hoy por hoy, dadas las tecnologías y el avance, y nosotros en eso somos punteros, el estudiante de la UNED tiene la universidad en el bolsillo, ¿no? Exacto, es como nuestra tablet, nuestro móvil, ¿no? Podríamos ser el móvil de las universidades. Sí que es verdad que normalmente son los estudiantes los que se adaptan a los estudios, pero en este caso UNED es la que se ha adaptado totalmente al estudiante, ¿no? Dicho de otra manera, pues con un clic, uno entra en el aula. Uno entra, ¿no?, en el aula. Qué bien que podamos estudiar todos y para todos. Efectivamente. Sobre todo, que al final la formación es necesaria. Llegamos a todos los rincones de este país, incluso lo que también nos diferencia es que llegamos a otros lugares donde no llegan las demás universidades. En este caso estoy hablando de colectivos como personas privadas de libertad, en centros penitenciarios, y ahí está también la UNED. Ahí también. Y luego también tenemos a gala de que el 50% de los universitarios con discapacidad, el 50% del total de los alumnos, el 50% estudia en la UNED. Porque también tiene mayor facilidad, claro, totalmente adaptada para... Claro, a todos los medios necesarios para que esos alumnos puedan llevar a cabo la realización de sus estudios y de sus exámenes. Bueno, en este momento 28 grados son los que de los que dispone la UNED. 28 grados, 76 másteres, 19... cursos de doctorado y 18 idiomas. Fíjate. Porque tenemos también el Centro Universitario de Idiomas, con 18. Todo el eso. El último ha sido el neerlandés y el esperanto. Los dos últimos que se han incorporado en este curso, el esperanto y el neerlandés. Bueno, el esperanto, me has dado pie, porque resulta que hace muchos años, tengo que contarlo, viajé a China y yo pensaba que el esperanto era un idioma que había nacido pero que nunca se había puesto en marcha. Y que nunca, que no había quien lo hablara ni nada de eso. Y resulta que en China muchísima gente habla esperanto y ellos sí lo tienen como un idioma del futuro y el idioma que nos unifica a todos. Y digo, vaya, y en España nos habíamos quedado nosotros ahí y ahora la UNED da la oportunidad. Nuestra universidad está en ese mundo, ¿no?, puntual de todos aquellos requerimientos que la sociedad va necesitando. Pues sí, es una buena oportunidad. Oye, quien no lo conozca, que sepa que el esperanto es el idioma que unifica todos los idiomas, no es el inglés. Es el momento de estudiarlo en la UNED. Por ejemplo, si yo ahora quisiera, ¿qué tengo que hacer? Porque en este momento creo que estáis en el inicio del curso, bueno, en la primera toma de contacto, ¿no? Sí, nosotros comenzaremos la semana que viene ya lo que llamamos que son tutorías, que es de cierta manera unas aulas de apoyo que tenemos para los alumnos que quieran venir presencialmente
a vernos para poderles orientar, y lógicamente pues también según los cursos pues poderle darle tanto orientaciones como explicaciones de las distintas materias, pero claro, pensando que el alumno de la UNES es un alumno que no tiene la obligación de asistir a clase, es decir, porque es, como bien ha comentado el director, esta es una universidad que se hizo pensando en poder complementar el trabajo, la familia y el estudio, es una, donde el alumno tiene que ser una persona que se sepa organizar y que coja su ritmo, porque lógicamente puede estar trabajando y está estudiando con un objetivo que puede ser la mejora de conocimiento y que lógicamente llevará en el futuro una mejora laboral. Pero claro, no puede estar haciendo un curso por año, tiene que ir a su ritmo. A su ritmo, ¿no? Y entonces, claro, la UNED lo que hace es facilitarle, nosotros, los centros asociados, lo que hacemos con los servicios que aportamos es facilitarle ese trabajo al alumno. Entonces yo creo que es una cosa muy importante el que el poder asistir a tutoría implica también el tener también algún acercamiento, una motivación extra, es decir, el hecho de verte que no estás solo, no es solamente porque los famosos libros de la UNED, que son muy, muy conocidos, porque claro, todo el material que se da en la UNED tiene que estar escrito en un libro, es decir, tiene que, esa unidad didáctica implica de que el examen que se va a hacer, sea en febrero, o sea en junio, o en septiembre, está en razón a unos contenidos que ya el alumno sabe perfectamente la guía de cada asignatura, qué es lo que le corresponde a cada examen, igual como el horario de que puedes tener de examen, es decir, está todo planificado. Y lo que hacemos es, sobre todo los centros asociados, es apoyar a ese alumno para que consiga los objetivos. Que se sientan apoyados, porque a veces está bien tenerlo todo, como hemos dicho, un clip, pero también nos gusta tener esa cercanía. Sí, sí, y ese consejo. Que no nos desliguemos. Claro, ese consejo, esa orientación que en un momento dado te puede servir. Es decir, pues bien, si estás estudiando bien, si los conceptos más importantes los estás teniendo en cuenta. Sí. Por lo tanto, el proceso de matriculación se ha cerrado ya. No, no, hasta el día 23 de... Hasta el día 23, pensé que... 23 de octubre. Sí, lo que pasa es que nosotros comenzamos antes las tutorías que llevábamos y, de hecho, esta semana estamos con las jornadas de acogida, pues haciendo consideraciones como la que estamos haciendo aquí ahora a los nuevos alumnos. Entonces, durante toda esta semana vamos a estar con los nuevos alumnos y la semana que viene, pues a partir de como el día 10. 9 es el día de la comunidad y es festivo, pues comenzaremos el día 10. Vale, así el día 11 se van adaptando, el día 12 otra vez, ¿no? Eso es lo que hacían antes. ¿Qué tiene que hacer la gente que, por ejemplo, nos esté viendo en este momento y diga, pues hoy aún estoy a tiempo yo de matricularme o de ir a una primera toma de contacto? Bueno, nosotros la información la puede tener por la web de la UNED, sede central, o incluso pues yendo a nuestra secretaría. Nosotros aquí en Elche estamos en la calle Candalís, en la antigua, quizá ya se haya olvidado, lo que antiguamente era la clínica Morenilla, que es detrás de la estación de autobuses. Ahí nosotros tenemos nuestra sede, y entonces en nuestras oficinas, durante tanto por la mañana como por la tarde, se le puede dar información de todo lo que quiera. Bueno, siempre pensáis en futuro porque no estáis estancados, aunque tengáis tantos grados y tantos estudios y titulaciones. Hoy leíamos en prensa que pensáis evolucionar, que en proyecto estáis el seguir creciendo y el seguir avanzando y crear nuevos, adaptarse o traer nuevos estudios. Sí, de hecho esto ya viene siendo un deseo de unos años atrás y de incorporar dos grados más, un grado en energía y otro en magisterio. Pero bueno, es un proyecto, todavía no está aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de nuestra universidad para que empiece el próximo curso. Pero las expectativas es que, si no los dos, al menos uno de ellos sí que va a empezar. Sí, que al final es no estancarse, seguir creciendo, energías, lo que va pidiendo el mercado y lo que va pidiendo... Efectivamente, una adaptación adaptarse a los nuevos tiempos. Yo quisiera también, si me permite, animar a aquellas personas que nos estén viendo que la educación o la formación no es un tren que pasa una sola vez en la vida a los 18 años, sino un taxi que se puede coger en cualquier momento. Por tanto, en un mundo como el nuestro y en un momento de transición hacia otro mundo, ¿no? Lo antiguo no termina por desaparecer y lo nuevo no empieza por emerger,
Yo creo que las necesidades y las competencias personales exigidas por el mercado exige ponernos al día en adquirir conocimientos, uh-huh. cualificarnos, porque el mundo de las oportunidades está ahí. Y aunque la UEC, ya les digo, que no nos regala nada a sus alumnos, sino que tiene que ser, junto con la ilusión que hemos hablado, junto con el esfuerzo y la constancia, también, como yo digo, enamorarse del estudio, ¿no? Enamorarse del estudio, qué bonito es eso. Y además, yo creo que hace 43 años, la universidad a distancia, ¿no?, la UNED, eran como algo un poco difícil de entender, pero sin embargo hoy en día sois los más punteros. Fíjate cómo ha evolucionado la vida, que ahora todo el mundo diría que lo que tiene que ser es la distancia, el poder organizarte tú mismo, ¿no? Sois lo más actual a pesar de llevar sí. 43 años, estáis de moda. Hoy se ha quedado en la expresión del nombre de nuestra universidad, con esa lectura sí. de a distancia. Con las nuevas tecnologías se ha quedado en una distancia la más corta de todas. Claro. ¿No? A distancia más corta de todas. Y también tenemos que tener en cuenta de que la UNED, que puede ser en cierta manera desconocida en algunos ámbitos, pero es la universidad que tiene más alumnos de toda España. Claro. Es decir, es la única universidad que tiene todo, es decir, que está en todo el Estado español, y es la que tiene más alumnos. Es decir, no tiene más alumnos la Complutense de Madrid, ni la Autónoma de Barcelona, la que más tiene, o la Literaria de Valencia, ¿no? La universidad que tiene más alumnos en España es la UNED. Estamos hablando de algo más de 200.000 alumnos. 200.000 alumnos. El subdirector decía el otro día, con una expresión muy gráfica, que los alumnos simplemente que estudian el grado de psicología en la UNED suponen ya por sí pues más alumnos que muchas universidades españolas. Fíjate, yo es que me quedo con eso, con que hace 43 años la UNED fue una visionaria, eran unos visionarios que hoy en día prácticamente están más que actualizados, están de moda y es lo que se lleva y lo que más rentable es con nuestra vida diaria, ¿no? Pues sí. Sí. Y luego también tenemos, si te parece, creo que también es una experiencia muy bonita, que llevamos ya aquí en Elche, pues creo que es desde 2003, es decir, que vamos a hacer 15 años, que es la universidad abierta para mayores de 55 años. Esta universidad ya no tiene, es decir, esta universidad no tiene como objetivo el tener un título ni nada por el estilo, sino está pensada para personas que tienen tiempo, que muchos de ellos pues pueden estar jubilados, pero tampoco, es decir, cuando decimos mayores de 55 años no quiere decir que vamos a mirar el carnet de identidad, pero bueno, pero también como el objetivo es distinto, porque aquí esta sí que ya es el venir aquí dos tardes con nosotros, estar dos tardes durante el curso, donde se le van a dar unos seminarios distintos y donde las personas van a ir por aprender, simplemente por el hecho de la curiosidad, por aprender, uh-huh. por aprender, es decir, no hay otro interés. Y este año, si queréis, pues os comento que vamos a tener, de hecho en este momento ya, es decir, nos falta aún 15 días para finalizar la matrícula, y en este momento ya tenemos matriculadas 100 personas, como todos los años, que generalmente rondan los 150 los que vienen todos los años con nosotros, y van a haber materias de derecho, como puede ser temas que tienen que ver con herencia, testamentos, con el tema de las comunidades de vecinos, temas de historia que tienen que ver con la Guerra Fría y la posguerra fría, temas de historia de la música. Por ejemplo, Miguel Ors va a darnos un seminario, Elche, una ciudad, una mirada histórica a lo largo del siglo XX. Un profesor de filología, como es Darío Martínez, nos va a hablar en el principio del verbo. De ingeniería, un doctor en ingeniería nos va a hablar sobre la ingeniería y el servicio a la humanidad. De periodismo, testigo y protagonismo de la sociedad, 4 siglos de acontecimiento, que nos va a dar don Antonio Juan Sánchez, también conocido periodista. Y hoy tenemos otro seminario que va a ser sobre China, es decir, esa cultura milenaria que a veces ahora ya es tan próxima, pero que ha sido tan desconocida. Y bueno, pues en estos cursos que hacemos todos los años, la gente repite, es decir, porque hay alumnos que tenemos ya, y tenemos personas con 80 años, alguno con 90, muchos con 60 y 70 años, pero también es una alternativa para que esas dos tardes de lunes y miércoles, que normalmente tenemos clase de 5 a 8 de la tarde, pues que vean que hay otras alternativas además al tiempo libre. Pues sí, porque la curiosidad siempre hay que alimentarla. Nunca, no puede caer en hambre. Claro.
Además, el aprendizaje es a lo largo de la vida. Y yo creo que esa motivación por el aprendizaje, yo creo que, y por evitar la soledad, ¿no? Y entrar en contacto con otras personas casi de la misma edad y en el mismo aula, pues yo creo que eso es un privilegio que en nuestra sociedad lo pueden tener los ciudadanos y que les evita incluso problemas de salud, ¿no? Porque el mantenerse activo de alguna manera, yo creo que evita caer en esa depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que con esto nos podemos quedar e invitamos a todo el mundo a que siga pues formándose, aprendiendo y amando la enseñanza, como decían. Por lo tanto, yo me voy a publicidad, pero no se vayan porque volvemos enseguida. Esperen unos minutitos. Pues toca despedirse porque llegamos a la parte final del programa y lo voy a hacer con un reportaje que viene de la mano de nuestro compañero Antonio Bazán. Y es que no sé si recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de esa primera marcha contra el cambio climático, primera marcha que se iba a realizar aquí en Elche. Pues bien, fue el domingo, tuvo lugar el domingo y nuestro Antonio Bazán estuvo allí en el paseo de la estación hablando con la gente encargada de llevarla a cabo. ¿Qué quieren ver lo que sucedió y todo lo que aconteció allí este pasado domingo? Pues no se vayan, tienen que ver este reportaje y yo les veo aquí en Tele-Elche en Día a Día. En un ambiente y en un paraje único, en medio de nuestro palmeral, pues hoy hay una prueba y hay un día extraordinario. Es la primera marcha contra el cambio climático Ciudad de Elche. Es importante todo este tipo de iniciativas y lo que queremos es que nos cuenten cómo surgen, por qué han surgido, con qué cosas se va a complementar, qué es lo que se quiere conseguir con todo esto. Para ello, ¿quién lo ha organizado? Desde la Concejalía de Deportes, Jesús Pareja, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, primera marcha contra el cambio climático Ciudad de Elche. ¿Por qué surge? ¿Cómo surge esta prueba? Bueno, yo creo que después de pensar mucho sobre lo que está ocurriendo en el planeta, creíamos que el Ayuntamiento de Elche tiene que dar un paso en este sentido, ¿no? Yo creo que tenemos una naturaleza magnífica en Elche y también en el planeta, ¿no? Y al final lo que se pretende con esta prueba es mezclar el deporte con las materias medioambientales y en alguna medida trasladar sobre todo a los chavales jóvenes, a los chicos y a las chicas, lo que tenemos, porque al final no creo que no estamos haciendo las cosas bien a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, y hay que hacer o generar un trabajo de conciencia, ¿no?, que vaya dirigido a hacer mejor las cosas y a conservar mucho más y mejor la naturaleza que tenemos. Yo creo que Elche tiene que dar un paso en ese sentido y por esto hemos diseñado esta primera prueba que permite a las personas que están participando en estos momentos conocer los espacios naturales que tenemos, hacer deporte, relacionarse y también empezar a tomar conciencia de muchas cosas. Todo esto que estamos haciendo y que durante toda la jornada de la mañana se va a complementar con talleres de reciclaje para todas las personas, niños y mayores, en torno a lo que hemos hablado, a cómo reducir, a cómo reciclar, a cómo reutilizar, creo que es muy importante y vamos a ir, como le decía, haciendo ese camino poco a poco. Creo que desde Deportes era, bueno, pues interesante dar este paso y por eso lo hemos hecho. Quiero añadir que esta primera marcha contra el cambio climático tiene una segunda parte que tiene que ver con la base educativa, es decir, hay un programa de educación ambiental que se va a trabajar con los chicos y las chicas de los colegios de la ciudad, donde van a poder entender desde los más pequeños hasta los más mayores lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Y para eso tenemos preparadas unas jornadas magníficas con una visualización de vídeos, de explicaciones de personas muy comprometidas con la naturaleza, con el medio ambiente y lo que queremos lógicamente es mejorar y conservar más y mejor lo que tenemos. Me parece que quizá para mí lo más importante es relacionar deporte y medio ambiente. Yo creo que aquel que hace deporte, que se cuida a uno mismo, está más capacitado para ver también en el medio ambiente en qué podemos ayudar.
Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que las personas que tienen un hábito de hacer deporte de manera constante también tienen, yo creo, reconducido ese pensamiento, ¿no?, respecto de la naturaleza. Por eso es bueno que haya mucho deporte, porque cuanto más deporte haya, posiblemente contribuyamos también a que el medio natural esté mucho mejor, ¿no? Pero en cualquier caso, hay mucho por hacer todavía. Esto es un campo muy amplio desde el punto de vista de la cantidad de cosas que no hacemos bien en el medio natural. Queda muchísimo por hacer, y lo más importante es ser capaces, como yo le decía, de trasladar a las generaciones que vienen por debajo, sobre todo, esos valores en torno al medio natural que ayudarán en el futuro a conservar lo que tenemos. Y yo creo que esto es importante para Elche como ciudad, no por lo que podamos hacer por Elche, que sí, sino también por el ejemplo que podamos dar a otras ciudades. Jesús Pareja, concejal de Deportes, muchas gracias por todo el trabajo que se está haciendo y por la iniciativa de hoy, de esta primera marcha contra el cambio climático Ciudad de Elche, que les vamos a presentar puestecito a puestecito para saber todo lo que hoy se está haciendo aquí en la estación del Parque Deportivo. Y una de las pruebas es caminar, recorrer nuestro medio ambiente y ser conscientes de las tierras que estamos pisando. Guillermo García es de la Unión Excursionista de Elche y ahora mismo, bueno, están todos esperando a que se dé el inicio para esta marcha. Cuéntame, Guillermo, buenos días. Hola, muy buen. Nada, pues esta es una iniciativa que tiene el Ayuntamiento, muy buena, la primera marcha contra el cambio climático, y hacemos dos pruebas andarinas, por decirlo de alguna manera, pero aparte hay muchas actividades repartidas por toda la ciudad, de spinning, de zumba. En cuanto a las actividades andarinas, una la organizamos nosotros, la Unión Excursionista. Haremos un trayecto por la ladera del río hasta la desembocadura, que no hasta el mar, sino hasta la Zarbe, donde termina el río. Y otra actividad tendrá lugar por Elche, que la gente se baja una aplicación para hacer 10.000 pasos, pero los puede hacer como quiera. Lo único que tiene que acreditar aquí es que luego ha terminado con esos 10.000 pasos. Se puede ir a comprar al Corte Inglés, al Jub, y venir andando y decir, mira, ya son los 10.000 pasos. El objetivo es fomentar la actividad saludable y que ese día pues lo haga andando y no lo haga en coche. Y aquí los valientes que tengo aquí detrás, nos vamos a recorrer toda la ladera del río y a ver cómo nos va la cosa. Vosotros recorréis mucho la montaña, muchos paisajes. Hay que concienciarse del cambio climático, es algo real, es algo que cuando sales a la montaña y hace unos cuantos años que ibas a un sitio y regresas, dices, esto ha cambiado, no es lo mismo. Exacto, es decir, lo que hay que hacer es que concienciarse de verdad, no solo decirlo. Es decir, por eso estas iniciativas vienen muy bien, porque el objetivo no solo decir, sí, desarrollo sostenible, hay que mejorar, no, hay que hacerlo. Entonces hay que concienciar y sobre todo educar a los niños para que sean ellos también los que continúen con esta labor. Que comience la marcha. Muy bien. ¡Arrímale! ¡Nos vamos! ¡Hasta luego! Y bueno, también una de las cosas que se va a hacer es hacer deporte. El medio ambiente sin deporte no lo veo, yo no lo veo. No. Manu Martín es coordinador de FIT 21 en Altavix y son los que se encargan de toda esta movida aquí en el paseo de la estación en el día de hoy. Manu, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame qué se está haciendo ahora. Ahora se está haciendo una clase de Savam, una presentación de Savam 33, que es una coreografía de Les Mills, que vamos a presentar hoy aquí, que se está presentando ya al monitor Darius. Después tendremos lo que es una máster de ciclo. Después de la máster de ciclo tendremos una máster de Strong, que es un tipo de baile con técnicas de combate. Después tendremos lo que es un Pisco Labis, que daremos aquí a toda la gente, que tenemos ahí la barra, que daremos bebida, daremos es un aperitivito para la gente. Después tenemos también una máster de Body Combat, una presentación también oficial del Body Combat 77. Y después tendremos la última hora, que esa será un poquito más larga, ya para los que les quede fuerza, una máster de ciclo de hora y cuarto. Estamos. Gracias, Manu, y a seguir trabajando para que todos podamos divertirnos y estar más sanos en definitiva, ¿verdad que sí? Pues sí, a ver si seguimos hoy con todo el evento, la gente disfrute, se lo pase bien y que, por ejemplo, salgamos de aquí con una imagen y un poquito más concienciados de lo que en realidad tenemos en casa y de lo que podemos aprovechar para que esto sea un mundo mejor. Oxizonia. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es Oxizonia y para ello tenemos a José Ramón Mena, que es de Oxizonia precisamente.
José Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué es Oxizonia? Porque me han dicho que es una auténtica maravilla las cosas que estáis haciendo por el medio ambiente y por nuestro planeta. Sí, bueno, Oxizonia es una asociación sin ánimo de lucro. Llevamos ya 14 años con la lucha contra el cambio climático. Tenemos la base en el Amazonas y, bueno, ahí estamos reforestando y conservando. Tenemos una concesión del gobierno peruano y estamos trabajando muy duramente. Hace 5 años empezamos a reforestar también aquí en España y ya tenemos una masa boscosa muy importante en la zona de Jumilla. Ahora, dentro de muy poquito, vamos a empezar a reforestar en la zona de San Vicente del Raspey y en la zona de entre Crevillente y Albatera. Y algún día empezaremos también aquí en Elche cuando nos digan que hay que hacerlo. Dime lo importante que es el medio ambiente, la relación que tiene con el Amazonas. Creo que es una masa forestal extraordinaria que está desapareciendo a ritmo muy, muy, muy grande y que hay que pensar en ella. Sí, bueno, el Amazonas es una de las selvas más importantes del mundo, por no decir que es la más importante. Hay una biodiversidad increíble y, bueno, es el gran pulmón del planeta y por eso hay que cuidarlo. Luego es una gran farmacia natural. De hecho, hace muy poquito hicimos una expedición con 5 mujeres afectadas de cáncer de mama de la asociación de aquí de Elche, de AMANMEC, y vieron el trabajo que estamos realizando allí. Y el día 25 de octubre lo presentamos en el Corte Inglés, el documental, junto a una exposición de fotografía por nuestro fotógrafo Benja Came. ¿Y esa relación con la salud? Cuéntamela. La salud, qué es lo que respiramos, todo lo que comemos, todas las enfermedades que hay. Vivimos en un mundo muy rápido, hay mucha polución y, bueno, las enfermedades vienen de todo ello. Cuando estamos en ambientes tan puros como es el pulmón del mundo, el Amazonas, pues allí la gente, te das cuenta de que enfermedades hay muy pocas. De hecho, ahora prestaba mucha atención a nuestras chicas cuando las llevamos, porque sí que empieza a haber cáncer con el tema de la minería furtiva, que están envenenando los ríos con mercurio, que es una de las acciones que hacemos, es no dejamos que entre la minería furtiva en nuestras áreas, ni la tala ilegal. Esa es una de las labores de Oxizonia. Y, bueno, y es la salud, y es lo que tenemos que cuidar, y tenemos que ser muy consecuentes con nuestros actos y la concienciación, sobre todo con los niños, que vamos a empezar ahora a dar charlas aquí en Elche, en los colegios, para que se vayan concienciando y que vayan aprendiendo de que hay que cuidar el planeta. ¿Y hay alguna manera de que se pueda colaborar con Oxizonia? Porque todo esto me imagino que cuesta. Y agradecer la ayuda, creo que sí, también hay que hacerlo. Bueno, mira, ahora hemos sacado una iniciativa muy importante, que es un viaje a la selva amazónica, en el cual son papeletas de 5 euros y hay 3 grandes premios. El primero de ellos es un viaje para 2 personas a la Reserva Ecológica en el Perú, acompañado por un miembro de Oxizonia. El viaje está valorado en 6.400 euros. Y, bueno, depende de la edad y depende del perfil del ganador, pues lo llevaremos de una manera o lo llevaremos de otra. Luego, el segundo premio está valorado en 700 euros, que es un grabado original del Gallito de las Rocas, que es el ave nacional del Perú, realizado por una artista internacional en Bellas Artes en Estados Unidos. Hemos hecho 15 en exclusiva y lo entregamos con su chapa de autenticidad. Y luego 5 reproducciones de animales en peligro de extinción. Qué pena es la palabra, ¿no? En peligro de extinción, porque si seguimos así se extinguirán. Realizados por un artista también internacional venezolano, que es Carlos Chamo, realizados a bolígrafo BIC. Son preciosas. Eso está valorado en 700 euros. Y el tercer premio es un fin de semana en Riópar para 2 personas, valorado en 450. Esa es una forma de colaborar, como nos ha comentado José Ramón Mena. Y otra forma de colaborar es con todo lo que tenemos aquí. Por ejemplo, en definitiva, lo que hay que entender es que está muy bien y ellos lo hacen ya, el trabajo de reforestación, de ocuparse, de preocuparse, de plantearnos posibilidades de ayudar a la reforestación y al medio ambiente. Pero también todo esto es importante y nosotros tenemos que colaborar. Paqui, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame qué es lo que tienes aquí. Pues mira, ya que en el Amazonas está la gran farmacopea del mundo, pues aquí tenemos una gama de cosméticos de plantas autóctonas de allí que nos favorecen para la piel, no solo para el cuidado, sino también para los pequeños problemas que vayan surgiendo en la piel, que cada vez hay más problemas dermatológicos, dermatitis seborreicas, en fin, es una gama ecológica, todo que viene de allí y son maravillosos para cuidar la piel. Tú que los tratas, que los pones, ¿notas la diferencia a la hora de cómo la piel dice, este me lo quedo todo, no quiero que se vaya nada? Sí, la piel está muy agradecida de tantos pesticidas, tanta porquería que cada vez hay más en los cosméticos por abaratar.
Entonces la piel es otra boca, entonces lo que nos pongamos en la piel pasa al torrente sanguíneo y como no lo quiere, no quiere esos tóxicos, sale. Y son esas erupciones que vemos, esos problemas que vemos en la piel. Entonces, claro, imagínate ponerte una patata biológica, una planta de allí, que ellos incluso la beben para cuidar el hígado y el riñón, la muña, la famosa muña. Luego te la pongo para que la pruebes. El aceite de yoyoba tan maravilloso que es calmante, cicatrizante. Y luego una planta autóctona de allí es una palmera gigante que crece allí silvestre y da esta semilla tan maravillosa que se llama un guaragüí. Y esta semilla lo que hace es nutrir mucho la piel, nutre, hidrata. Entonces, ¿qué contarte? Luego lo pruebas, luego lo vale. Pruebas todos. Paqui, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Qué grande es el Amazonas, qué bonito, cuántas cosas que hay allí y qué bien se vive. Pensamos que allí les faltan cosas, no, a nosotros nos sobran casi todas. Trini Valls estuvo allí, ella es de AMACMEC, es socia de AMACMEC, y a través de un sorteo pudieron acudir mujeres con cáncer de mama, que fueron también a ver cómo, con lo que decía antes José Ramón Mena, que aquello es una farmacia, que la cura de todo lo que tenemos está allí. Cuéntame tu experiencia, ¿cómo fue llegar allí y vivir lo que es el Amazonas? Buenos días, bueno, formé parte, gracias al sorteo y la invitación de Oxizonia de colaborar con AMACMEC en el proyecto de la Travesía de la Vida, que era en realidad un viaje al Amazonas donde nosotras íbamos a vivir lo que no nos imaginábamos que íbamos a vivir en realidad, la experiencia de la naturaleza, la experiencia de vivir sin nada, vivir solo con el agua, con la luz, con los animales, con la vegetación, con lo que en realidad era la vida en sí antes de tener todo lo que tenemos ahora, de aportar nuestro granito de arena en lo que es la reforestación, de aprender lo que son las plantas medicinales, pero desde la mano de indígenas, o sea, no por médicos, sino los propios indígenas enseñándonos qué aporta cada planta a nuestra vida. Vivir el ruido de un río inmenso fue, no sé, como disfrutar del mundo, o sea, disfrutar de nuestro planeta. Y una vez que haces el viaje, ¿de qué manera cuando llegas aquí dices, el medio ambiente hay que protegerlo? No podemos dejar que se nos vaya todo lo verde que tenemos a nuestro alrededor. Nos vamos a morir detrás de ello. Efectivamente. Pues es que todos aportemos nuestro granito de arena. Entre todos sí que podemos conseguir. O sea, no vamos a conseguir que todo cambie porque todo no va a volver. Porque tal y como vivimos nosotros es imposible. Pero si todos aportamos nuestro granito de arena, entre todos sí que podemos conseguir que la contaminación baje, que el mar no esté lleno de plásticos, que los bosques estén limpios, que la gente que vaya a la montaña no tire residuos en la montaña. Es simplemente hacer una llamada a la colaboración de todos y que entre todos consigamos hacer este mundo más, nuestra ciudad más limpia, nuestro mundo más limpio y con un oxígeno más limpio que el que tenemos ahora mismo. Gracias, Trini. Gracias a vosotros. Qué importante el reciclaje y sobre todo si empezamos a enseñárselos a los más pequeños, porque parece que el camino se va a hacer mucho más largo, por lo menos. Sí, Miriam, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, aquí estáis con los chavales enseñándoles que hay que reciclar. Cuéntame qué es lo que estáis haciendo. Bueno, es el ayuntamiento que lo organiza y además con colaboración de Calabobos, y aquí haciendo los talleres esta mañana y a ver qué tal. Que es tempranito, pero bueno, los nenes ahora empezarán a bajar, son ya las 10:30, sí, más o menos, todos, uf, sí. Madre mía. Y nada, pues aquí tenemos un taller de papel reciclado, donde tenemos a los niños enseñándoles cómo se recicla el papel, que lo pueden hacer en casa, y están haciendo unos marcapáginas con ese papel para el libro y demás. Luego tenemos otro taller en el que están haciendo unos portalápices, también con tubos de cartón. Pues mira, esto es un trozo de cartón corcho que teníamos por allí guardado, restos de material, para que vean que, bueno, que todo se puede reciclar, que si te ha quedado un trocito de cartulina, un trozo de goma eva, pues que no hace falta que lo tiren a la basura, sino que pueden hacer con ello algo más. ¿Qué tenemos por aquí también? Estamos haciendo lo que es un huerto urbano, entonces los nenes están aprovechando los vasitos de yogur para poner unas semillitas y bueno, lo decoran y así tienen un huerto urbano en casa.
También ahora está muy de moda, de hecho creo que se propuso hacer un huerto urbano en la zona de Altavix, hay varios pueblos de la Vega Baja que lo tienen y oye, sería una idea muy bonita para implantar aquí en Elche poco a poco. Tener un huerto urbano, yo creo que podría ayudarnos a concienciarnos. Huertos urbanos y ecológicos, ¿no? Que además supuesto, perfectamente puedes hacer crecer cualquier tipo de planta. Puedes utilizar sistemas para condensar el agua del rocío de la mañana, pues, energía solar, 20.000 millones de cosas que se pueden hacer para conservar todo el planeta y demás. Y además que es divertido. Efectivamente, oye, ¿por qué no? Y además ves crecer algo que has puesto tú, que estás cuidando tú, que es satisfactorio y todo, luego ver cómo sale la planta y tú, ¡uy! Sí, está bien, está creciendo, que es verdad, que salen semillitas. Pues muchas gracias por toda esta labor que estáis haciendo. Gracias a vosotros por venir y nada, a seguir. Venga. Está a punto de producirse la primera salida de los 10.000 pasos. Saldrán, hay varias aplicaciones donde va contando los pasos que vas haciendo, después llegas aquí y tienes pues un premio por haber hecho los 10.000 pasos. Vamos a meternos por en medio. Buenos días, cuéntame, hola. ¿Cómo te llamas? Uy, Mariló. Mariló. Es lo mismo que estabas contándoles a todas ellas. Bueno, pues nada, que vamos a hacer una ruta, porque vamos a bajar a la ladera del río. ¿Sí? Y luego iremos hasta el final, a la cascadita que cogemos un camino que va hacia el pantano. Haremos ahí una media vuelta, volveremos. Y bueno, le estaba comentando que vamos a tocar un poquito de asfalto, que tocaremos también más campo, haremos alguna cuesta, pero vamos, que el ritmo va a ser... De paseo. Exacto, para que todo el mundo pueda... Bueno, ahora algún compañero que me acompaña, que irá un poquito más fuerte, pues para la gente que quiere ir un poco más... subir un poquito más el ritmo, pero vamos, que lo que se trata es que se hagan los 10.000 pasos, que cuando lleguen aquí pues se hayan entretenido y divertido, y bueno, que conozcan otros sitios de Elche que no conocemos, ¿no? Sí. Que no conocen. Pues una experiencia bonita, además, sobre todo por el motivo por el que se hace también. Yo creo que salir a pasear, que es por el medio ambiente, que tengamos conciencia, que si no, que nos quedamos sin cauce del río, que nos quedamos sin pantanos, sin palmeras. Exacto, precisamente vamos a salir de la ladera un poquito más hacia el pantano, pues para que vean que hay sitios muy bonitos, que tenemos que cuidarlos y concienciar a la gente para que, bueno, pues si salen un poquito más allá de la ladera y llevan botellas de agua o llevan bolsas de... que intenten, pues eso, que cuidar un poco lo que tenemos, que es muy bonito. Que tenemos bolsillos, que tenemos mochila, sí. Y que no pasa nada, que a la semana te encuentres que llevas un papel en el bolsillo, lo tiras en ese momento. Realmente, hay que tener cuidado en todo eso. Eso al final, los 10.000 pasos, unos 4 kilómetros, 5 a lo mejor, puede estar la cosa. Sí, aproximadamente, un poquito más quizás, sí. Que estar, por lo menos, salir a caminar. Vamos a ver ellas lo que salen a caminar normalmente. Vamos a ver. Que esto no es decir, me pongo unas zapatillas y me voy a caminar. Yo creo que ustedes también salen a caminar habitualmente. Claro. ¿Cómo se llama? Mari Carmen. Mari Carmen. ¿Qué es lo que hace normalmente para estar en forma? Cuando vamos a la ladera del río. Hoy lo que le van a enseñar, por lo que me ha dicho, es que más allá de la ladera del río sigue habiendo mundo. Vamos a conocerlo. Sí, ya lo creo. Eso es estupendo. Por lo menos hacer ejercicio, y es importante, de lo que se trata. Y también ver que si no cuidamos el medio ambiente nos quedamos en casa al final, porque si no, no podemos respirar. No, eso no se puede hacer, quedarse en casa. Yo aconsejo a la gente que se mueva, porque si no... Ellas son de verdad las protagonistas pues de estos días. Y en definitiva nosotros, el ayuntamiento, pues ha creado esta primera marcha contra el cambio climático. Hay que pensar en el medio ambiente. Hemos hablado de Oxizonia, hemos hablado del deporte, que es muy importante, de estas marchas que estamos haciendo desde aquí, de qué manera en el medio ambiente es donde está la curación de todos nuestros males, o por lo menos que no vayamos a peor. Así es que miremos al medio ambiente y cuando salgamos y miramos un árbol, darnos cuenta que tenemos que hacer que se mantenga, y esa es misión nuestra nada más, de nadie más. Así es que vamos a hacerlo, nos concienciamos y hacemos que nuestro planeta sea un poquito mejor.